Me siento callada, me siento burlada, me siento ser chilena frustrada. Frustración. Esa fue sin duda la palabra que definió el proceso de solicitud al bono clase media. Frustración que rápidamente se transformó en indignación y críticas, pero esta vez por las siguientes declaraciones del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Aristía. ¿Usted cree que parte de quizás la falta de mano de obra, lo entiendo así, en el sector agrícola, ahora tiene que ver con los bonos que está entregando el gobierno? Por supuesto. Y se lo digo así de claro porque lo mismo... personas que buscan trabajo así lo explican, es decir, si el gobierno me está poniendo los bonos, ¿para qué voy a salir a trabajar? A juicio del empresario, la falta de trabajadores agrícolas se debía a que estos estaban recibiendo las ayudas estatales y optando por no trabajar, una situación que, según agregó Aristía, está en la idiosincrasia del chileno. Palabras que rápidamente fueron refrendadas desde el mundo político, pero que también tuvieron eco entre sus pares empresarios. Por eso es que la aprobación del mundo empresarial está casi al mismo nivel que los políticos. Hoy día los trabajadores están haciendo un esfuerzo enorme, pero enorme. Lo que acá los empresarios han demostrado es que no les importa la vida de las chilenas y chilenos. Es sencillamente resguardar la economía por sobre la vida de las personas. Y lo que ha ocurrido es que efectivamente nunca en la historia de la agricultura, al menos desde que se conoce hace ya muchos años, había habido tanta escasez de mano de obra. Y esto ha ocurrido principalmente por eso, precisamente por los bonos que estaba entregando el gobierno. Pero la declaración del empresario Ricardo Aristía no fue la única que generó polémica. En entrevista con El Mercurio, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, criticó el proyecto de un tercer retiro. Nos crea una situación de cierta dificultad para atraer trabajadores a empleos formales. Vamos a tener que mejorar los ingresos de los trabajadores. Palabras que en este caso tuvieron la siguiente aclaración. Si bien yo puedo tener una perspectiva distinta, entiendo que hay mucha gente que necesita un nuevo retiro del 10%. Dichos de empresarios que no cayeron bien en la opinión pública, que son parte del complejo debate social que hay en el país.